Encantado. Discúlpeme la demora, pero... Me hace el favor, protocolo, cooperar la entrada al salón de Soraya Herrera, presidenta de la Fundación CABAT, Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Señor presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, señor presidente y vicepresidente de la Comisión Ocasional Especializada de Seguridad Vial, señores asambleístas, compañeros de las organizaciones sociales, público presente. En nombre de la Fundación CABAT, Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito Nicole Paredes y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial, agradezco este espacio donde se está debatiendo la ley de tránsito. Yo diría que lo que se está debatiendo es la vida de los jóvenes, es la vida de los niños, es la vida de los ciclistas, que son los usuarios vulnerables de las vías. Quiero hacer memoria, señores asambleístas, el por qué se formó la comisión especializada en el año 2017. En el año 2017 nos indignábamos cada semana al conocer el saldo nefasto de las cifras que dejaban los mal llamados accidentes de tránsito. En el primer semestre del año 2017 hubieron 23 siniestros de magnitud. ¿Qué significa de magnitud? Con más de 15 víctimas mortales de un solo siniestro, que involucraban a buses en su mayoría, que cegaron la vida de 79 personas. Entre estos, recordarán, está ese accidente trágico de la vía Aloa-Santo Domingo, donde murieron 14 personas calcinadas. Una verdadera tragedia para las decenas de familias de nuestro país. El 96% de estos siniestros están relacionados con el factor humano, señores asambleístas. Ustedes saben de sobra qué significa factor humano: la imprudencia, la impericia, el exceso de velocidad. También por una evidente falta de respeto, de control y de aplicación de las leyes. La responsabilidad del Estado también se evidencia, señores asambleístas, en las omisiones, en la falta del cumplimiento, en la falta de fiscalización, en la falta de control, lo que constituye una bomba de tiempo lista para explotar. Y nuevamente volvemos a lamentar el desangre en las vías de nuestro país. Y lamentamos más muertes, y nos indignamos, y nos volvemos a indignar los ciudadanos. Pero ¿qué pasa después de estos accidentes graves? Acciones momentáneas, acciones efervescentes, que carecen de seguimiento, que carecen de compromiso, de sensibilidad ante el drama humano que se vive en las vías. Estamos por finalizar el decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020 que lo promulgó las Naciones Unidas. También estamos a 10 años y un poquito más de que se promulgó la ley de tránsito. Durante estos 10 años han muerto más de 50.000 personas, señores asambleístas, 50.000 jóvenes, 50.000 niños, 50.000 familias destrozadas en las vías. Detrás de estas escalofriantes cifras están las personas, están las familias que sufren de por vida la pérdida de un ser querido. Este sufrimiento no se puede calcular, no se puede explicar. Solo lo sabemos quienes cada día padecemos la presencia de la ausencia. Sin embargo, las víctimas de la violencia vial seguimos sufriendo en soledad. Nos acompaña un gran vacío, el de la ausencia de nuestros seres queridos. Ya no podemos oír la voz de los ausentes porque les han arrebatado la vida en un mal llamado accidente de tránsito. Cuando hablamos de víctimas, nos referimos no solo a esa persona
que ha perdido la vida o que está mal herida, sino también a ese entorno familiar y más cercano que sufre en silencio, y todos somos víctimas directas o indirectas. Proyectos de vida rotos, ilusiones perdidas que se suman cada día y que representan una de las catástrofes mundiales mayores, silenciadas y que asolan el mundo. Sentimos una enorme impotencia ante un hecho tan cruel, porque es inesperado, porque es violento. Por eso lo llamamos violencia vial, porque es también la más mortal de las delincuencias. Cuando nos preguntamos por qué, ese es el grito desesperado de miles de padres y madres cada año. Y aparte, nos dicen que se podía haber evitado, ¿no? Padecemos una crisis política actualmente. Padecemos una crisis económica que descubre sobre todo una crisis de valores, señores asambleístas, valores ciudadanos, donde predomina en la sociedad la competitividad, el poder, el individualismo, la agresividad, el exhibicionismo, donde oímos frases como que los accidentes son el precio a pagar por el progreso, que le puede pasar a cualquiera, que es solo un accidente. Les pregunto, señores asambleístas, ¿de verdad la muerte de nuestros hijos tuvo un precio? ¿Esto es lo que denominamos progreso? Nos encontramos con leyes que no protegen al ciudadano. La permisividad de la ley, acompañada de la corrupción, de la falta de control, de sanción, que hace que muchas normas se violen o no se incluyan dentro de la legislación, a lo que se añade la falta de educación, de cultura, de la seguridad vial. Hemos escuchado también que existen posturas para la eliminación de la licencia por puntos. Pero, ¿saben ustedes acaso qué significa tener una licencia por puntos? Una licencia por puntos es un permiso de conducir. No es un derecho absoluto, señores, como algunos pretenden. No es un derecho absoluto, les repito, no es un derecho absoluto una licencia de conducir, sino un crédito de confianza que la sociedad otorga para compartir la vía pública con otros conductores, que se va agotando con la comisión de infracciones relacionadas con la seguridad vial. La idea de esta licencia por puntos es que aprendan a administrar los puntos apelando a la autorresponsabilidad y asimismo a la educación, señores asambleístas. No podemos dar pasos atrás, como ya dimos hace algunos años, donde se derogó el curso previo para obtener una licencia de conducir. ¿Qué ha pasado durante esos años? Aumentan y aumentan las víctimas mortales. Cada uno de ustedes puede ser víctimas. Señores asambleístas, hoy exhorto a cada uno de ustedes para que legislen, pensando en los niños, pensando en los jóvenes, porque detrás de esta curul donde ustedes están sentados, existen padres, existen madres, personas de bien que tienen familias, porque todos podemos ser víctimas, señores asambleístas, pero también todos podemos ser parte de la solución. Legislen, por favor, en favor de la vida, sin dejarse presionar por los compromisos políticos, sin dejarse presionar por los compromisos gremiales. Cumplen con los ciudadanos que les pusieron allí donde ustedes están sentados. Sean fieles a sus mandantes, porque de esa manera alcanzarán la satisfacción del deber cumplido y de haber hecho lo correcto. Gracias. Agradecemos a Soraya Herrera, presidenta de la Fundación Cabat.